No solamente yendo a buscar tratamiento contra el COVID, que se habla de la ivermectina, se habla de pues, no sé qué, otros medicamentos, pero también en busca de té, esos que se preparan con agua caliente, buscando también jarabes, buscando pastillas antigripales, buscando electrolitos, porque mucha gente Electrolito es ha un. sufrido de Sí, fiebre y es sí. como para volver a hidratar el cuerpo de Esa una es la forma, idea. como un suero, es como una especie de suero. Se agotó Entonces, la presencia de óyeme, electrolito. tú no encuentras por ninguna parte en las principales Dime a farmacias, mí por que ejemplo, de aquí de anduve como distrito. 10 Tú, negocios. ¿verdad? Tratando Sí, de de buscar. sí, porque te dio Sí, tu sí. fiebrecita. Sí. Entonces, realmente la situación se complica. Los centros de vacunación, a pesar de que están muy abarrotados, te puedo decir por experiencia propia, están agilizando. O sea, se dan sus filas, pero hay un personal realmente que está, desde mi punto de vista en salud pública, capacitado, que busca la manera de cómo agilizar lo más pronto posible. Bueno, usted llegó, usted va aquí, suba allí, deme su nombre, ¿qué es lo que usted sabe hacer? ¿Qué es lo que se siente? Tal cosa, y como que todo rápido para que no se genere tanto tumulto, pero a pesar de, por el gran volumen, señores, de personas que está acudiendo a realizarse las pruebas de COVID-19, pues mire, no hay forma ni hay manera. Hay muchos centros también que más adelante estaremos compartiendo, hospitales en los cuales las pruebas para detectar el COVID-19 son gratuitas, pero esto no evita también que muchas personas vayan a los centros privados, que paguen esos 1.750 pesos de prueba antígeno para luego entonces tu seguro poder cubrir la prueba PCR. De lo contrario, usted tendrá que pagar de entrada unos 4.700 pesos. Si quiere saber de inmediato, ah, no, yo quiero una PCR, ah, no, pues no se puede, tiene que ser primero la de antígeno. ¿Pero por qué? No, porque primero tiene que ser así. Sí, pero que yo tengo mi seguro, sí, pero no importa. Tiene primero que hacerse la de antígeno y una semana o 5 días después viene y se hace la PCR. Y entonces ahí sí su seguro le cubre. Pero primero con la de antígeno hay que pagar 1.750 pesos y en algunos lugares hasta 2.000 pesos, dinero que muchas personas no tienen, pero que trabajan, tienen compromisos, tienen que salir del país o lo que sea, y entonces se ven obligados a hacer un sacrificio para poder, señores, tener este dinero. De verdad que es una situación bastante complicada. Justo ahora inicia la transmisión, Johnny, en Digital 15 y en Telemicro Canal 5 y Telemicro Internacional. Así que a los amigos que nos sintonizan por esta vía, también les agradecemos de manera infinita la sintonía, este programa, La Opción de la Mañana. Recuerden que es con amor y cariño para todos ustedes. Entonces, hay quienes están felices. Gracias, Por camarada. ejemplo, ayer, Muchas gracias. más que felices, Muy es amable. decididos. Gracias, mi queridísimo Muy Ángel analítica. Castillo. Sí. Mira, a mí me gustó las declaraciones que ayer dio el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, porque primero trató de dar una buena noticia, yo la voy a incluso a leer, está en la página 8 del Listín, pero ayer estuvo en todos los periódicos digitales. Tiene que ver con el incremento de pensión a civiles hasta 10 mil pesos. Aquí llama, por ejemplo, Doña María, de allá de San Cristóbal, llama, me parece que Kiko de Sabana Grande de Boyá, que Rico, sí. reclama el tema de las carreteras y todo eso, pero también reclama que haya pensiones dignas. Si tú te pones a analizar, porque siempre dicen, ay, Dios mío, pero de todo se queja, todo critica. Bueno, con 10 mil pesos no se puede hacer mucho, con 8 mil tampoco, pero peor es nada. Desde mi punto de vista, peor es nada. Me encantaría, luego de que se efectúe este primer pago, que nos digan los beneficiados, si también les incrementaron algún tipo de descuento, porque eso suele pasar. Yo El no sé si, 25 yo no veremos. sé si las pensiones también tienen descuentos, no sé, pero he escuchado a personas, mira, nos subieron tanto y también nos descontaron tanto, entonces al final no se vio el aumento. O sea, mucha gente que está esperando, así sea 100 pesos que le suban. Mire, ustedes no se imaginan con qué ansias, con qué necesidad, porque es que no los tienen ese dinero. Entonces, eso por un lado, una noticia positiva que anuncia el gobierno con conjunto con el Ministerio de Trabajo, de que incrementa las pensiones a una cantidad determinada de dominicanos, cañeros, gente que trabajaba en el IDSS, ya institución desaparecida, y así para mejorar su calidad de vida. Pero en ese mismo contexto, el presidente Luis Abinader, al ser abordado por periodistas, dejó muy claro que el gobierno no contempla cerrar el país. Y en otras ocasiones, aquí Patricia Pérez Díaz ha dicho de forma responsable que qué bueno que es así. E incluso el presidente dijo, ah, pero mira, no sé, coincidimos ahí. Él dijo, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el COVID-19.
Y dijo el presidente, señores, que en otros países, o sea, si se compara los niveles de letalidad que tiene el COVID-19, los niveles de hospitalización que se está presentando en este momento en los hospitales, y oigan esto, el estrés hospitalario, dice el presidente, que está bajito, pues entonces no hay ningún tipo de razón ni motivos por el cual cerrar, como algunos sectores están solicitando ahora, que se implemente hasta toque de queda, señores. Que el gobierno solicite poder ejecutivo, que solicite al Congreso un estado de emergencia que le dé potestad otra vez al presidente para restringir las libertades y restringir, por ejemplo, esa libertad de usted reunirse en su casa o no sé, o de usted circular en las calles a determinadas horas. Y sobre todo el tema del control de hasta los colmados, por poner algún ejemplo, la farmacia no tanto. Pero, miren. Yo he dicho que la economía es sumamente importante. Obvio que la salud también, ni se diga. Sin salud, señores, no se puede vivir. Pero en una situación como la que estamos viviendo y en una situación como la que acabamos o estamos saliendo de poquito a poquito, como que la economía va bien, porque mira incluso el reconocimiento que lo voy a leer también más tarde, que hacen a la economía, al modelo económico de la República Dominicana, que ha sido calificado como un modelo exitoso post pandemia. O sea, eso hay que ver ahí, Dios mío, cuáles son los estándares, cuáles son los. ¿Qué es lo que se está midiendo? ¿Qué factores se está midiendo para evaluar de esa manera tan positiva el crecimiento de la economía de la República Dominicana luego del COVID-19? Entonces, el presidente, el gobierno que encabeza Luis Abinader, ha dicho claramente que no van a cerrar el país. ¿Y qué mensaje les deja eso a ustedes y a nosotros, señores? Que somos nosotros quienes debemos cuidarnos, porque no estamos Claro. hablando con niños de 1 año, ni de 3 años, ni de 5 años, a los que hay que llevarle la cucharita en la boca y moverle la quijada. No, son adultos. O sea, ya todo el mundo sabe que tiene que mantener un distanciamiento, que tiene que utilizar las mascarillas, que tiene que vacunarse, que tiene que mantener medidas de higiene. Y Y las mira, empresas que no cumple el protocolo, que no que. pueden asistir, Óyeme, no pueden entonces entrar. todos tenemos que poner de nuestra parte, porque es que luego es muy duro tú ver a una persona lambiendo, llorando y suplicando porque no le han llegado 2.500 pesos, señora, a su cuenta mensual, porque todo está cerrado, porque la economía no fluye. Y si se toman esos estándares de que poca gente está perdiendo la vida, no debería morir nadie, pero si se compara con otros países, dicen las autoridades, bueno, es que eso se puede decir que es controlado. Y si no fuera así, señores, las redes sociales están ahí para desenmascarar cualquier mentira que se quiera decir. Y también nosotros, por supuesto. Si no fuera así, la ocupación hospitalaria todavía sigue fluyendo. La gente va a durar un día, 1 o 2 días. Ahora incluso el periodo de incubación es más corto. Ahora se dura hasta 1 semana. Antes era Oh, 14, 15 15 días, días, son 5 días. un mes. Ahora es El que se siente rapidísimo. síntoma de gripe, tos o algo otras molestias, usted va, si está medio chibón, como decimos en el sur, y se trata de practicar una prueba PCR en cualquiera de los laboratorios. Y entonces espera, después que usted toma las medidas. Se supone que si usted se siente síntoma, va al médico primero. El médico es que diagnostica primero. Te puede decir a veces, no, una gripe. O él te puede decir, te siente dolor el cuerpo, lo que sea. Bueno, hazte una prueba. Cuando te hacen la prueba del COVID-19, entonces te dan los resultados. A veces te la dan ahí mismo. Depende de Sí, sí, la sí. facilidad que tú tengas. Sí. Originalmente te la dan 24 horas. Entre 24 horas te la dan. Y a veces te la dan en horas. También. Te la dan en horas. Tú te la haces en la mañana y en el mediodía la tienes, o viceversa. Y entonces ya con el resultado, si el resultado es positivo de COVID-19, entonces tú te recoges, toma tu medida en tu casa, todo el que está cerca puede estar tranquilo hasta que no tenga síntomas. Yo cuando me salió el COVID-19 no tenía ningún síntoma, pero en la familia había alguien que sí tenía síntomas. Le fuimos a hacer la prueba, como andábamos juntas, esa persona, le salió, entonces el médico me sugirió, Que también te la hicieras que tuve tú. la ventaja que no fue un médico que me la... Sí. Bueno, y me dijo, ah, pero está positivo, maestro. Ah, no, pero está positivo. La información correcta, recogido, De una y los vez. 5 días. Después que usted tiene COVID-19, que no es grave, como dice Salud Pública,
Muy bien, Salud Pública, el ministro de Salud Pública. Usted dura 5 días en cuarentena, 5 días en confinamiento, con las medidas que ha dicho Patricia, el protocolo, lavado de las manos, mascarilla. Vacunarse. Vacunarse un poco aislado en su casa. Bueno, originalmente la gente está vacunada. Por eso que no hay tanta mortalidad. Sí, sí, sí. Porque sí. La gente está vacunada. Por lo menos con una dosis. Ya nosotros tenemos dos y vamos para las tres ahora a fin de mes. Ya me puse mi tercera. Exacto. Entonces, para evitar las filas y los problemas. Exacto. ¿Ya la están poniendo la tercera? Claro que sí. Bueno. Claro que sí. Yo voy a buscar dónde la están poniendo. Usted va con su tarjeta, con su segunda dosis, sí. Es lo que te piden, porque sí. Ya si tú tienes las dos dosis, se supone que tú no tienes alergia, ya tú, ¿verdad? Pasaste sí, un proceso. Ya sobrepasaste. Claro, es simplemente vas con tu tarjeta con tus dos dosis, otra vez el proceso de anotar, los después datos, de cinco días. Ahora estoy hablando como un médico, y no lo... Ni por asombro. La experiencia. Pero no, que uno que escuche estos verdugos. Claro. Al doctor Jiminián. Valcárcel, al doctor Calderón, mi gran amigo, otro. Un abrazo, y al doctor Nueces. Sí. Bueno, y entonces después de 5 días, si tú ves que no mejora, te repiten entre 5 y 6 días la prueba. Y originalmente el COVID el de ahora, no el que arrancó con el cuerpo a la deriva, como se dice, ya no, ya las vacunas te han protegido. Entonces, tú puedes... Quizás si sale negativo, durar 3 o 4 días más y reintegrarte al trabajo. Uh-huh. Ahora el gobierno aprobó que a partir del 31 de este mes, todo el mundo va a tener que mostrar su tarjeta de vacunación después del 31 de la tercera dosis que viene, y todo el mundo va a tener que llenar todos los lunes cuando llegue al trabajo. En caso de que no la quiera presentar, sí. Respetando ese derecho que tiene alguna claro. Persona de que dice yo no me vacuno. Pero, pues todos los lunes lleva su tarjeta PCR, perdón, su prueba PCR negativa y ya. Pero yo quiero llamar al pueblo dominicano. Este es un pueblo inteligente. Este es un pueblo fajador, trabajador, infatigable. Un pueblo que vive y se levanta a trabajar. Dentro de lo que está este ejército, que nos levantamos temprano, desafiamos la temperatura, el peligro, para sobrevivir de manera honrada. La vida es lo que más vale y vale menos. Oigan qué paradoja. La vida es lo que más vale, Hansel Castillo, y se va en un cosa. Los amigos que perdimos en estos 2 años de pandemia, los grandes amigos, familiares, vecinos, los ídolos nuestros, que hemos perdido, que se lo llevó al COVID-19. Yo creo que el pueblo dominicano, todo el que nos está viendo y escuchando, tiene que entender que el país es él, que como él actúa, así caminará el país. No busquemos cuestiones políticas ni rebatiñas con discursos improductivos, insustanciales. Vamos a preservar lo más importante. Yo siempre, el único eslogan de Peña Gómez que siempre he abrazado. Primero la gente. Ningún dinero, país bonito, lo que debe valer es la gente. Por eso es que al doctor Jiminián, yo todos los días oro de agradecimiento a este hombre. Vayan a esa clínica para que vean con el trato humano que tratan la gente en la clínica del doctor Jiminián. Los médicos, las enfermeras, el personal paramédico, los camilleros, con ese amor que tratan a los viejitos, a los muchachitos enfermos, a la mujer embarazada, pero también los médicos de los hospitales públicos. Esos son los héroes que corren el riesgo. Y ¿cuántos médicos han muerto? No solamente aquí, en el mundo entero. Quizás un personal que cuando tú coges una rabiaca se lo pega al médico. Uh-huh. A esos hombres, nosotros, el pueblo dominicano, tenemos que darle un agradecimiento eterno a la clase médica dominicana. Desde el doctor Erasmo Vázquez, que murió, que planteaba la ivermectina, y otros médicos, y hoy la están usando, porque a mí me la medicaron, después que decían que no, porque esto es una discusión científica. Pero, yo siento un gran respeto por la clase médica, por eso. Patricia, yo te conté ayer que uno de los médicos que me atendió a mí, yo lo llamo el 31,
por un gesto, somos hermanos, aparte de médico, amigo, con pueblano, ¿atiende? Y él no me respondió. Entendía yo que por el asunto del 31 se colapsan las llamadas por las felicitaciones. No me... Y me respondió a las, como a las 9 de la mañana. Y me dijo, yo amanecí en el Ney Area trabajando. Ahí esperé el año nuevo. Y hoy ya me lo terminé. En la clínica del doctor Geminian trabajando. Trae. En la unidad de COVID. ¿Tú crees que a los médicos les pagan? Sí, pero lo que te quiero decir, el sacrificio, que hay trabajo, ¿verdad? Que te llama la patria. Yo me crié al lado del hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, que fue el primer hospital declarado amigo de la madre y la niñez por la UNICEF. Por la UNICEF. A madre, fue el primer hospital que implementó amamantar desde el seno al niño. Yo fui a ese acto con el obispo, porque yo vivía al frente. Mis hijos nacían en ese hospital. Todos esos médicos son amigos míos. Todas las enfermeras se salen de mi casa. Mira, y yo te puedo decir que yo tengo un amigo médico de ahí, que no voy a decir el nombre, porque a él no le gusta. Que cuando llevaban un paciente en estado agónico y César Baba lloraba de felicidad y de alegría porque él había ayudado a devolverle la vida a un ser humano. Nosotros en este país, voy a terminar esto, y a veces me emociono porque es que yo soy un hombre muy sensible con ese tipo de cosas. Para mí, las cuestiones materiales valen muy poco. Yo creo que la gente tiene que tener valor humano. Eso es lo más importante. Yo me quiero, cuando yo me vaya de esta tierra, cuando el Señor diga, porque no le tengo miedo a la muerte, esto es lo único seguro, que ustedes me recuerden como una persona útil, que no hizo daño, que ayudó a los demás, que no fue retranca para que la gente se desarrolle. No, yo quiero que me recuerden con esa alegría. Me puedo morir ahora mismo, mañana, cuando sea. Pero me voy, sé que me voy ahí para donde voy. No sé para dónde voy, Dios que sabe. Él es que tiene la llave. Pero lo que quiero decir es que tenemos que crear hoy un hombre de hoy humano. Y los médicos dominicanos, las enfermeras, los laboratoristas, toda esa gente corre un riesgo en medio de una pandemia que no se sabe cuándo va a terminar, en medio de un bendito virus cobarde, irresponsable, porque es, ¿cómo se llama? Invisible, que se te pega hasta con cualquier cosa. Uh-huh. Nosotros tenemos un gran enemigo. El enemigo ahora mismo es el COVID-19. Entonces, no, esto no es un juego. Y voy a terminar diciendo que por fin hay una luz en el túnel. Cuando tuve las cifras de contagiados y hospitalizados, que el número de muertos es mínimo. Eso te quiere decir que la vacuna, que la campaña ha ido incidiendo y que la gente ha ido aprendiendo. Así mismo es. Y agregar a eso, Johnny, retomando el tema que tenía, con el tema de las pensiones, que a partir ya de este mes de enero, según disposición del Poder Ejecutivo, entrando en vigencia desde el primer cobro del 25, pues unos 92,000 o por lo menos más de 90,000 personas que cobran menos de 10,000 pesos les será nivelada la pensión hasta llegar justamente a este tope de 10,000 pesos. Decía yo... Es un acto justo. Decía yo que, bueno, con 10,000 pesos no se hace mucho, pero peor es nada. O sea, también y todo, si usted tiene, se estaba ganando 6,000, 7,000, 5,000, que los hay... Bueno, pues que le lleven ese dinerito a 10,000. Tú y yo tenemos una labor ahora. Sí, ¿cuál? Yo la voy a decir, pero es porque te conozco hace mucho. Mañana el 25 a este gobierno no vengan. ¿Qué cuestión de nómina? Que se frizó el sistema para joder los pobres. Atención, presidente. Este país se ha modernizado. Mañana no vengan. Ya ustedes dijeron y tiraron un número. Y usted de manera responsable... demostró. Mira, el presidente, sin pedirle nada de esa vaina, demostró pan. Ahora, ya presidente, ya estamos a cuatro, sí. Johnny, no puede ser. Yo no, incluso voy a jugar como abogado del diablo. Pero, no puede ser. O sea, si hoy estamos a cuatro y esa decisión ha sido, asumo yo, antes consensuada, porque claro, eso no es a lo loco. No, eso no. Se calculó cuánto se va a gastar, Patricia, qué personal va a trabajar en eso, cuánta gente, Patricia, va a en este país. No puede ser que llegue el 25 y diga que tu aumento no se refleje en tu nómina. No, carajo. No, espérate. No, yo me quiero negar. Yo me quiero negar. Tú estás muy bonita. Tú estás muy bonita para que te sufures. Y mira, tú también estás linda. Pero oye, mi amor bello, oye, ¿qué es lo que pasa? Es que, Hansen, para los pobres se dañó el sistema. Tú haces una fila en un banco
Si eres rico la fila, ese sistema no falla. Ese sí funciona. Sí, pero cuando eres pobre y está, ya tú estás llegando con 20 horas, ¡pam!, se cayó el ¿Y sistema. Y si no te dicen, dice... Eso es lo que yo no quiero. Que este país ha gastado mucho dinero y a cada rato hay un préstamo de que para modernizar el país. Señores, hoy es más fácil las cuestiones tecnológicas. Como dices tú, eso nada más es vaciar una nómina que está ahí, que ellos le pagan todos los meses, alimentarla con una cantidad diferente. Por parte, tienen 20 días para eso. No puede y entonces, ser. Entonces, yo lo estoy, ay, mira, ojalá que yo me equivoque. Ojalá. Yo soy sanjuanero. Espero también que te equivoques. Yo soy sanjuanero, mala clase, y lo dicen allá, que no tenga la boca chivo. Ay, es que las cosas de los pobres son las cosas más difíciles de este país. Entonces, ojalá, por eso, no es que no estemos destacando este primer paso que da el presidente de la República. Mira, este gobierno, Johnny, quiere comenzar con buen pie. Primero, tú sabes, una de las primeras notas que envió Licho Matos, que es el relacionista del Ministerio de Obras Públicas, un abrazo también a Mayra Ahogando. ¿Tú sabes cuál fue? Mi hermana Mayra Ahogando. La noticia que ellos envían y comparten es que, a partir ya de entrada, ya bajan los peajes en la autovía de Samaná. Y ayer incluso aquí leímos algunos de los montos, las reducciones, algunos no sufrieron ningún impacto, otros fueron de un peso, otro de tres pesos, otro de 500. No, se había pedido ¿tú que, sabes? Que eso de la autovía, ahí hubo engaño. Hubo engaño para ti. No, pero es un piloto, es tres meses, en tres meses van a revisar. Se habló de un 20%. Y dos segundos, si tú miras, el peaje de aquí, el primero, Marbella, creo que 63 pesos cuesta eso. A ese le bajaron tres y creo que... Hay algunos que no le bajaron nada, otros le bajaron un solo pesito nada más. Y, o sea, y inclusive los de vehículos grandes. Eso aumentaron, pero otra cosa. Acuérdate que los vehículos grandes, sobre todo los autobuses de pasajeros y los camiones, son vehículos de producción económica. No es lo mismo que tú vayas por lo menos a ver tu familia. Eso sí, también hay que verlo. Sí, Jody, pero mira. Pero acuérdate que le de Samaná. Ellos. No, está agregado por eso. ¿De Samaná? Sí, los vehículos que los grandes que usan la circunvalación. Sí. Para llegar a las Américas tienen que pasar obligatoriamente por ese... Por ese peaje, claro, claro, claro. Entonces, si queremos sacar los vehículos grandes de la ciudad... Uh-huh. Hay que bajar por eso, esos precios. Aquel, sí. ¿Por qué entonces lo aumenta? Exacto. Exacto. Yo creo, Patricia, que la intención fue buena, las dos intenciones fueron buenas. Ahora, las cosas no se pueden aplicar ya. Yo creo que el piloto en los tres meses para discutirlo. Justamente por eso decía, este gobierno intenta, porque ya este sería su segundo año de manera formal, ¿verdad? Que es 2022, sí, claro. Su segundo año de manera formal, que lo cumplirá completo, si Dios así lo permite. Claro, ahora en agosto. Y él anuncia con bombos y platillos, señor Licho Matos, un abrazo, Mayra Ahogando también, te anuncian ahí que bajaron los peajes en Samaná, te anuncian ahora que le incrementan las pensiones hasta 10 mil pesos, que reitero, claro, no es el gran monto, pero peor es nada, claro, ¿eh? Claro. Tampoco está tan bien y todo. Cada vez que tú te ganas un peso es ganancia. Claro que sí, y que, y que se va a invertir unos 2.300 millones de pesos del presupuesto general para lograr esto. ¿Qué por quieren cierto? Intentar ahora, Johnny. Pero, ¿qué por cierto? Quiero, espérate ahí nada más para concluir esa ideita breve. ¿Tú sabes qué? Ojalá que así mismo como en la parte económica ellos quieren ayudar a ciertos sectores, este es el transporte, la gente que viaja, el turismo en Samaná, esta gente que está tan desposeída, que está enferma, que le quitan su seguro médico, estos pensionados, Dios quiera también que a las personas que cancelaron, que tú mismo tienes ese discurso, al igual que yo, que ya tienen más de un año. Presidente, págale, haga un decreto. También, por favor. Y de 30 días las instituciones del Estado. Sí, este gobierno dice que se ha ahorrado millones y millones, que, o sea, y que... Pero me quiero quedar en obra pública. Quiero que, por favor, también a esas personas que nos siguen escribiendo, que siguen utilizando el Instagram, el Facebook, el YouTube, el Twitter, señores, como vía de expresión, y obvio, el programa La Opción de la Mañana, la radio y la televisión, que les paguen sus prestaciones laborales. Yo quiero felicitar, no me gusta felicitar funcionarios. Lo voy a felicitar y le voy a hacer una petición. Atención, Luito, Licho Mato. Mira, excelente el trabajo de repavimentación de la Avenida Independencia. Hoy la Avenida Independencia tiene otro esplendor. Licho Matos, ¿qué hay que hacer? Atiende. Llevar ese mismo asfaltado, darle la vuelta al Parque Independencia y llevarlo hasta la iglesia de Santa Bárbara por la misma Avenida Mella de aquí. Si hacen eso, estoy hablando frente a los bomberos, todo eso hasta allá, entera, es menos de 500 metros.
en menos de un kilómetro, llevarlo hasta la iglesia de Santa Bárbara, donde bautizaron a Juan Pablo Duarte. Mira, ese trabajo que está haciendo Obras Públicas, excelente, de pavimentación, sin que hacer ruido, solamente falta señalizarlo. Pero yo creo que la carpeta asfáltica que se está aplicando es de calidad. Amén. No soy ingeniero, pero tengo experiencia viendo carreteras hace mucho tiempo. Que tuvo que saber. Además, yo trabajé en dos compañías constructoras como asesor de comunicación y algunos términos me los he aprendido. Como ahí hay un buen trabajo de imprimación, que es el trabajo de base fundamental, que es el que sustenta la base donde va la carpeta asfáltica, como eso es resistente y como el tiro de camiones se está limitando, yo creo que pudiéramos aventurarnos a tener una gran ciudad. Que vendrán otros temas donde tienen que intervenir los ayuntamientos, estoy de acuerdo, pero quiero esa parte destacar, ese trabajo que llega hasta aquí, hasta el mismo Parque Independencia, aquí en la esquinita, frente al cementerio, ese trabajo va muy bien. Y yo quería decir eso de Obras Públicas, porque por ejemplo los elevados que tenían hoyos se fueron corrigiendo y cada vez que hay un hoyo, ya el otro día está tapado. Eso es lo que el país necesita. Yo a veces te y digo... Y Dios quiera también que así mismo, como se centran mucho en la capital, ojalá también... Vayan a los pueblos, que claro. Que vayan, claro. No solamente a los pueblos. Tú sabes, gente que... Los caminos vecinales. Los caminos vecinales. Sí. La gente, de verdad, si el gobierno supiera el impacto que eso genera en una comunidad, cuando a ti te afecta en tu camino. Eso es, mira, como que, wow, llegó Dios. Y aquí mismo en la capital, señores, en Guerra, en Pedro Brand, hay muchas zonas que supuestamente es la capital. Supuestamente. Pero cuando tú vas, no corto un campo, pero estamos en la capital. Y esa gente también necesita, señores. Jarabacoa, se diga en Mano Guayabo. Eso de por ahí, pero mira, Johnny, tenemos que hacer la pausa. Sí, vamos a hacer la pausa y regresamos en minutos. Hay muchos temas. Hubo un feminicidio ayer horrible que lo voy a comentar ahora. También, el señor que sigue sin entregarse, el señor Alexis, que dicen que ya se fue del país, que supuestamente ayer la hermana se viralizó porque su actitud con la cual pedía... que le bajen tres rayas. Dios mío, Padre, Virgen de la Altagracia. Parece que es de familia. Este calorcito conviene para el COVID. Sí. El COVID recomienda, mientras más calor, es mejor. Y ventilación. Pero estamos en enero, se supone que no debe haber calor. Vamos a la pausa comercial y venimos en segundos con más contenido en la opción de la mañana. Déjame decirte que este calor...